Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo directo. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo os encontráis? Muy buenas aquí, que a la cocina de Sanji. Yo os he puesto por aquí, por el chat, toda la gente que está ahora mismo en directo. Escenio, Ciencia de con Bigman eh, y también Buttercup, que están básicamente con cositas de ciencia y tal. También he hecho promo ya que estamos a la cocina de Sanji, que ya sabéis que hace sus directivities por ahí. Y a Hidden Evolution, que también hace sus directivities por ahí. Y a la gran Kitty, a la gamer, que está ahora mismo en directo. Que a mí se me ha olvidado que hoy era miércoles. Y está Kitty. ¡Qué maravilla! Así que nada, si queréis oír a alguien que no tenga una voz mala como la mía ahora mismo, que estoy un poco acatarrada, pues, ale, a escuchar a Kitty. Hola que me alegro que estés bien. Pues mira, yo bien. La verdad que ahora ya un poquito mejor, porque estuve un poco pocha. Estaba un poco acatarrada desde el. Jueves, viernes, empecé ya un poco con tos y tal, así que si veis que de pronto me entra una tos horrible, no os asustéis, llevo con ella unos cuantos días. Es catarro, no es COVID, así que pues nada, <laughs> es catarrillo. Y, y nada, eso, por eso también estos días de atrás he estado intentando cuidarme un poco más para echar todo el moco y todas las cosas mal afuera. Y sí, ya estoy un poquito mejor, aún así, eso, pues. A lo mejor veis que si en algún momento es quietoso, no os asustéis, que de verdad estoy bien. <laughs> Solo que vendrán muchos. tos. Y, y bueno, pero la verdad tampoco me he estado tomando nada per se, porque desde el principio he empezado a echar todo el virus fuera. Y pues eso, como no es COVID y es un catarro, pues bueno, es época de catarros y ya está. Y estoy bien, así que no problemas, only solutions. Así que nada, pues... Pues eso, muchas gracias por estar por aquí en el directo de hoy. Eh, confío en que no haya mucho problema porque tengo el cable conectado por la hora que es, que también creo que no hay tanta afluencia. Aunque bueno, veo que hay bastante gente en directo. Es normal porque, como son días festivos y de puente aquí en, en España, pues bueno, ¿no? Pues también es, es normal. Creo que a muchos se nos ha ocurrido. Hay que cuidar de Amu. Oh, mucha cacha eh... Sí, la verdad que eso, que estoy mejor. Y nada, habré un placer abrir. Sí, el problema es ese: que como no estaba muy allá, digo, pff, me interesa más cuidarme la voz y toda la historia en vez de abrir directos. Que al final, para que estéis aquí oyéndome, así muriéndome, tampoco compensaba. Pero bueno, ya parece que estamos un poquito mejor, así que siempre bien. Pues nada. Chan, 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 chan. ¿Cómo pone el título? Hoy la idea es eh, contaros un poquito eh, un conjunto de, de noticias, ¿vale? De la revista muy interesante. Eh, que valga la redundancia. La verdad es que cuando tenés las cosas de la revista pues es como de... Mmm, es muy interesante. O sea, es como una redundancia. <laughs> y ahora os cuento el, el cómo la conseguí ahora cuando ya empecemos oficialmente el directo. Oli, por fin puedo enganchar el Steam, me gusta este horario. ¡Wee! Hola, Denny. Muy buenas, ¿qué tal? Ya, es que bueno, la verdad es que eh, yo en esto de lo de seguir horarios, como depende un poco de cuando yo puedo, pues nada, muchas gracias por hacerle el shout out. Eh, Chanchi, ahí está promo. A Denny, bien. Por fin podemos... Además, Denny ha llegado justo, ¿eh? Para empezar el directo. <laughs> Así que estupendo. Pues muy buenas a todos y muy bienvenidos. Lo dicho, directo de noticias, ¿vale? Pero noticias eh, que están bastante enfocadas en diciembre. Bueno, noviembre y diciembre, sobre todo. Y es de esto que tenéis aquí, ¿vale? De lo que veis en pantalla. Esta es la portada del número de muy interesante. Este es el número 499, a punto de ser el número 500. Y bueno, pues este número de la revista. Os diré que yo es que lo tengo en formato físico, ¿vale? A Vosotros os pongo solo la portada, pero realmente yo tengo el formato físico. O sea... ¿Sí en las hojas? ¿Eso queréis? Son las hojas. Porque está en formato físico, que lo tengo yo aquí, porque fui a, 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 un, a un festival, entre comillas, a un a un evento que organizaron los de... muy interesante precisamente, que fue un evento de divulgación científica en el que llevaron a un montón de gente súper chula, entre ellos a Hiperactina, Quantum Fracture, eh, también estuvo Arsuaga, que es bastante conocido por la eh, Bueno, había un montón de gente. Entonces, el tema es... Que de ese evento ya os hablaré en otro directo, ¿vale? Lo quiero dedicar a contarlo como espectadora y todo esto. Pero... Pero sí que es verdad que, Jolín, entre otras de las muchas cosas que, que pasó en ese evento, pues, hombre, una de ellas es que te regalaban este número que os digo, el número eh, 499 de la revista, lo tenían allí, pues, para regalártelo. Eh, y pues nada, pues oye, mira, yo dije, apoyo, ah, pues me lo llevo. Porque oye, este y un número que tengo de historia, que también lo regalaban, que es súper chulo. O sea, viene toda la historia de Tutankamón y tal, que ahora hay una exposición aquí en Madrid, de hecho, por si queréis ir a verla. De Tutankamón, que era un faraón, eh, que en su día fue pues muy joven cuando llegó a ser faraón y toda esta historia. Y pues nada, pues yo la verdad que me lo he leído súper chulo, bueno, a mí me flipa Egipto, me parece maravilloso, me parece súper interesante como civilización. Y, y pues eso, esa era de historia, pero luego estaba esta revista de muy interesante que tiene un poquito de todo, pero principalmente lo que tiene es ciencia. Entonces, pues nada, pues eso he querido traer, ya que lo tengo en formato físico, he seleccionado unas cuantas noticias chulis. Y así o sea, os las voy a ir leyendo, ¿vale? Hay algunas que son muy cortitas, que a lo mejor son media hoja, otras que son una hoja entera, y hay otras que son reportajes de cuatro hojas. Así que habrá de todo. Mi idea es intentar hacer un directo no muy largo, ¿vale? Por cuestiones de mi propia voz, que no me quede yo sin voz. Y a ver si esta semana os puedo hacer otro directo, y si no, pues oye, por lo menos tendremos un directo semanal, que fue a lo que intenté comprometerme y creo que es algo viable. Y a ver si así también, pues hoy, por lo que decía Denny, de que parece un buen horario, de que mucha gente probablemente mañana no trabaja, pues oye, mira, a ver si cuadra todo, conseguimos subir esa media de espectadores y todas estas cositas, y llegamos al afiliado, que entonces ya habrá todavía más cosas guays. Que también os he de decir, ya para terminar de daros la brasa con mi vida, eh, que. Que nada, que entre otras cosas sí que he conseguido ya hacer mi primer artículo con Microbacterium, así que antes o después pues ya os avisaré cuando esté para que lo podáis leer, que está muy chulo. Pero ya estamos colaborando oficialmente y me hace muy muy feliz eso. Así que nada, pues comenzamos con la lectura de la primera noticia. Si os parece bien, ¿estáis preparados? Seguro. <coughs> Vamos al lío. Eh, una de las últimas noticias sobre la actualidad de, dicen que han detectado el Parkinson a través de la risa. Y la noticia concretamente detalla. Expertos en tecnología de la voz e inteligencia artificial del Centro de Procesamiento de Información y Telecomunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, o la UPM, de la Universidad también Complutense de Madrid, o UCM, de la Universidad de Zaragoza, y esta no pone las siglas, pues muy bien y otros centros han desarrollado un sistema de inteligencia artificial capaz de detectar la enfermedad del Parkinson mediante el análisis de las risas grabadas de los pacientes. El estudio que ha sido publicado en la revista International Journal of Environmental Research of Public Health na, ha demostrado que el sistema automático alcanza una tasa de acierto del 83% para la clasificación de risas de personas sanas o enfermas utilizando una base de datos de hasta 20.000 muestras generadas automáticamente a partir de un grupo de hasta 120 risas de sujetos sanos y de pacientes con este trastorno neurológico que tengan el Parkinson, vaya. Propio por lo general de las personas de edad avanzada, ¿vale? El Parkinson, eh, ahora si queréis os detallo un poquito por si no tenéis mucho mucho conocimiento de la enfermedad, pues podemos hablar un poquito de ello. El Parkinson en principio es una enfermedad neurodegenerativa, ¿vale? Nos ponen en la propia noticia, que no tiene cura hoy en día, ¿vale? Esto es así. Pero cuya detección temprana mejora notablemente la vida de los pacientes afectados. Así que este estudio, estas cositas, de que las risas fueron grabadas y mientras los sujetos veían vídeos de humor de forma aleatoria en sesiones que tenían una duración de una media hora, a continuación las risas fueron segmentadas manualmente para generar datos, y con ellas, pues, generar ese sistema y enriquecer a la, a la inteligencia artificial. De manera que en las últimas décadas se han puesto en marcha sistemas para mejorar la detección precoz de diferentes enfermedades y la mejora de la eficiencia de los tratamientos actuales y del futuro, por supuesto. Asimismo, han participado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y además han desarrollado un sistema capaz de detectar la presencia y la severidad de la enfermedad de Parkinson, en concreto durante el sueño que esto es lo que yo había leído me parece en otra noticia, no sé si la llegué a traer aquí o no, pero sí que lo había leído que efectivamente con el sueño también están viendo que hay alteraciones ya previas en el sueño que eh, se ve que tienen influencia con el tema del Alzheimer o con, incluso con el Parkinson. El Parkinson aparte de ser una enfermedad neurodegenerativa como lo que comentan aquí en la noticia, por si acaso no sabéis mucho qué es, porque a lo mejor lo habéis oído, pero no sabéis qué tipo de enfermedad es, ¿no? Aparte de ser una enfermedad neurodegenerativa, el Parkinson sobre todo el problema que genera es que afecta al movimiento. Es decir, por las áreas del cerebro a las que afecta, que están implicadas precisamente en el movimiento, y afectando sobre todo en primera instancia a un neurotransmisor que es la dopamina, que es súper importante y está en todo el cerebro, pues claro, Empieza a alterar todo ese sistema, y incluido pues eso, en regiones específicas del control del movimiento, y por eso normalmente las personas que tienen Parkinson, lo que les veis, en muchos casos, si habéis visto a alguien que la tenga, por desgracia, eh, pues suele ser pues, un tipo pues, como temblores y cosas así, ¿no? Temblores, movimientos incontrolados, etc. ¿Qué pasa? Que esto al final también se asocia con rigidez, y al final la persona que tiene Parkinson, pues acaba literalmente siendo un muñeco que se mueve sin ningún control, y digo muñeco porque literalmente llega un momento en el que no tienen control ninguno de su cuerpo, y es una tortura, porque para muchas de esas personas a nivel mental están perfectamente bien, es decir, son perfectamente conscientes como vosotros y como yo de todo. Entonces imaginar no poder moveros, no poder abrazar a alguien aunque queráis, es, es duro, ¿eh? Sí, que es verdad que como se dan edades relativamente avanzadas, aunque ahora se está viendo que también se dan en personas relativamente jóvenes, pues ahí. Mmm, ahí hay un poco. Está la cosa un poco intentando averiguarse por qué se está adelantando tanto en vez de darse solo en personas mayores y por qué, ahondándose en personas mayores, pues, oye. Mmm, porque luego al final eh, acaba siendo no solo de neurodegenerativa, sino que en muchos casos se ve que a lo mejor se sume a la demencia, entonces no tienen muy claro si es un efecto, una consecuencia o qué ocurre ahí. Así que, bueno, de momento a día de hoy, por desgracia, no tiene un, un tratamiento, pero ahí están trabajando. Michael J. Fox. Uy, Michael J. Fox, espérate que ahora mismo no le pongo cara. ¿Quién es Michael J. Fox? Ay, dime una película en la que haya participado, que ahora no me viene este hombre. Ma Espera, ¿Michael J. Fox es el de um, Regreso al futuro? ¿Puede ser? Que es que me lío mucho con los nombres de los actores, eh, por eso te lo estoy preguntando. Vale, bien, mi neurona ha funcionado. <laughs> pues mira, Michael J. Fox me parece que lo que tenía... No sé si es Parkinson o es Huntington. Que el Huntington es muy parecido al Parkinson, pero el Huntington sí que te puede afectar siendo muy joven. En realidad es muy parecido en cuanto a la sintomatología, pero realmente no es no es Parkinson, o sea, el fallo que se produce en el cerebro no es igual. Entonces, el tratamiento en el Huntington sí existe, pero por desgracia es una enfermedad también neurodegenerativa y, y como normalmente se produce en gente joven pues se progresa más rápido. Creo recordar que lo que tenía él era Huntington. Espera, que lo voy a consultar un momento, ahora que me lo has dicho. Ya me lo ha preguntado aquí, que lo vamos a mirar un segundo, que San Google seguro que nos lo dice. Es que Google, Google lo sabe todo. Sabe hasta, hasta vamos. J. Fox. Eh, es que no estoy segura de si es Parkinson, pues sí puede ser que tenga Parkinson, es que no me acuerdo nunca si sí tiene, sí, justo, tiene Parkinson, sí, sí, vale, Michael J. Fox sí, pero ves, Michael J. Fox es de estos casos de que empezó muy joven, claro, cuando empiezas joven lo bueno que tiene es que va muy lento al principio, el Parkinson sí, el Huntington no, pero el Parkinson cuando empiezas joven va muy lento, qué es lo que le ha pasado a él, por eso durante mucho tiempo ha podido, ha podido seguir actuando, pero ya actualmente la última noticia que yo vi de él estaba bastante, bastante rígido, estaba muy, muy fastidiado, ya por lo visto está en un estado ya bastante más avanzado de la edad. También es verdad que lleva con ella, pues no sé, diez años puede ser o más, no sé cuánto tiempo lleva realmente. Pero lleva mucho tiempo las cosas como son. Entonces, cuando... Claro, como es neurodegenerativa, valga la redundancia, pues según va pasando el tiempo, va, claro, va, va cada vez a peor. Y efectivamente yo creo que él ya lleva bastante. Bastantes años, de hecho. Así que es una pena, ¿eh? Porque era un actor genial. Ahí le tenemos en Regreso al Futuro. Maravillosas películas, las tres. Pero sí, la verdad es que sí. En su caso, sí. En su caso... Ha sido un Parkinson de estos, pues prematuro, muy joven. Es que de hecho, justo cuando a él le ha dado, eh, o cuando él empezó, fue justo cuando se empezó a, des, a, como a ver de manera más común en personas relativamente jóvenes, que a lo mejor tenían 30, 40 años. Y, y claro, como todavía es una enfermedad que hay mucho que estudiar en ella. Pues hay mucha gente que está ahí intentando indagar el por qué está surgiendo en gente cada vez más joven. Si se suponía que era de gente avanzada, o sea, de edad avanzada, perdón, no tiene sentido. Pero. Mmm, a ver, a ver si avanza un poquito más la ciencia y, y podemos llegar a saber más del Parkinson. Bueno, ya saber de hecho qué es lo que está desregulado y cómo. No funciona bien en el cerebro, es súper importante, ya han descubierto mucho. Ahora la clave es cómo remediarlo, que esa es la parte más complicada, quizá. Porque además os digo una cosa: siendo el neurotransmisor de la dopamina, que como os he dicho es uno de los más generales y abundantes del cerebro, es complicado mmm, el decir, no, no, pues pongo un receptor para la dopamina, ya, y el cerebro cómo gestiona eso. ¿Sabes? Hacer una medicación concreta para un neurotransmisor tan común y tan extendido en todo el cerebro, cuando solo algunas áreas están afectadas y otras no por el Parkinson, pues dificulta mucho realmente hacer un, un tratamiento como muy eficaz. A día de hoy, como siempre, pues eh, intentan apostar por, por la terapia celular y por genética y por cositas de estas que al final, pues... Mmm, Pueden ayudar a que sea más específico, más directo, y así pues haya menos error, o menos eh, sí, bueno, menos posibilidades, ¿no? de que acabe en otras regiones del cerebro que a lo mejor no nos interesan. Pues sí, hace falta. El Parkinson ya os digo que es una de las más estudiadas junto con el Alzheimer, porque además está creciendo mucho el número de personas que lo sufren por desgracia. Así que bueno, para contrarrestar, o sea, como en la misma noticia, esto me gusta mucho, cuando tienes una noticia que es así un poco como. Ay, bueno, sí, va, Pero hay una debajo que es pues para animarnos un poco. Y habla de los beneficios del canto de los pájaros. A ver, algunos de vosotros, si tenéis cotorras argentinas cerca de casa, igual no estáis de acuerdo con esta idea. Pero es que las cotorras no cantan, las cotorras es que están, que están, no se callan ni para Dios. Entonces, claro, por eso son cotorras, para la redundancia, también os digo. Pero en principio, <laughs> en principio, si tú oyes cantar a un... A un <laughs> bueno, exacto, Denny que es argentina, que además son de su tierra, bueno. Da fe, da fe, pues ya está, son insoportables, la verdad es que sí. Son animales que a mí me parecen bellísimos, ¿eh? pero después de oírlos un rato estás ya con la cabeza absolutamente martillada. Pero bueno, son aves que son así, ¿qué le vamos a hacer? Pues eh, una de las, de las noticias que tenemos por aquí es esa, ¿no? Beneficios del canto de los pájaros. Y dice la noticia. El Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en Tübingen, en Alemania, ha investigado la influencia del canto de los pájaros en el estado de ánimo, la paranoia y la cognición. Y ha llegado a la conclusión de que su escucha es buena para la salud mental pues reduce la ansiedad y la paranoia en pacientes sanos. Bueno, perdón, en los participantes que, fueron, que estaban sanos. En el experimento, los 295 participantes que hubo se expusieron a seis minutos de distintos tipos de ruido de tráfico típico o de canto de pájaros. Y antes y después de escuchar los clips de sonido, los participantes también completaron cuestionarios para evaluar su salud mental, y también eh, realizaron pruebas cognitivas, ¿vale? Para ver cómo estaban. Las personas sanas también pueden experimentar pensamientos ansiosos o, por supuesto, percepciones paranoicas temporales o puntuales. Los cuestionarios permitieron identificar esas tendencias sin que tengan un diagnóstico e investigar, de hecho, el efecto de estos sonidos. Explica, según esto, el primer autor Emil Stopbe, del grupo leis Midner de Neurociencia Ambiental del Instituto Max Planck. Para el desarrollo humano de Berlín. Y la verdad es que sí, yo sé de decir que desde que tengo a Donatello en casa, la verdad es que yo mmm, me lo paso muy bien. ¿Tú sabes lo bonito que es oír cantar a un pájaro? Bueno, un pájaro, claro, a ver, él es un. Él es un. Una mezcla entre jilguero y canario. Pero los canarios normalmente. Eh, muy bonito, o sea, cuando cantan tienen un canto muy bonito. Y los jilgueros también. Entonces, claro, pues es, es un canto bonito. Exacto, el problema de las cotorras es que cotorrean, no, no, no están cantando. Entonces, pues, pues eso, la verdad es que es bastante, bastante curioso, muy bonito. Yo estoy muy contenta de tener a Donatello, es, un, es, un, es una maravilla. Es susurro. ¿Te imaginas un pájaro que susurra? Sería muy curioso. Pues mira, hablando de aves, voy a aprovechar y os leo otra de las noticias que tengo por aquí, que es cuando menos importante, porque, ojo, es el récord de vuelo singular. Y es que la aguja colipinta, ¿vale? Que es un ave parecida a... Básicamente, por lo que veo en la foto, yo os diría que a mí me recuerda un poquito rollo casi cigüeña. Es parecida a la cigüeña, ¿no? Eh, de hecho, la especie, por si la queréis buscar, es la Limosa laponica. laponica. Eh, ave que pertenece a la numerosa familia de los escolopácidos, que es una especie pequeña, ¿vale? Es verdad que es pequeñita. Apenas supera el medio kilo de peso, que destaca, de hecho, por ser una de las aves con mayor capacidad. Para hacer largos viajes migratorios entre sus nidos de verano y de invierno. De hecho, recientemente ha batido un nuevo récord mundial de vuelo de hasta 13.560 kilómetros sin escalas. Un equipo de científicos del Pucorocoro Miranda Naturalist Trust, que ha registrado el mencionado vuelo migratorio mediante ponerle evidentemente un, un gps y tal y que lo han estado monitorizando ¿no? todo este tiempo desde 2006 eh, de hecho pues, pues bueno le llevan observando todos los viajes migratorios a un grupo y han visto y han registrado este, este dato 13.560 kilómetros sin escalas o sea imaginaos andar 13.560 kilómetros sin parar sin sentaros qué dolor o sea, es tremendo, es tremendo. O sea, porque tienen diseñado el vuelo para precisamente hacer, como comenta la noticia, un vuelo ininterrumpido de día y de noche a lo largo de más de siete días por lo menos. Eh, y de hecho, actualmente, y por este motivo que acabamos de registrar, se ha convertido en el ave que mayor distancia recorre en sus viajes migratorios. Consiguiendo este nuevo récord que hasta ahora no teníamos registrado, por lo menos hasta la fecha, con ninguna otra ave. ¡Qué fuerte, eh! ¡Qué pasada! ¿Veis? Es una noticia cortita, pero es que, es que me parece. Es tremendo. O sea, yo lo pienso, ¿eh? 13.560 kilómetros. Pero. Pero es una barbaridad. Madre mía. ¿Qué no harán las aves? Y pensemos que las aves, que esto a Chanchi le va a encantar, que lo diga, pero lo voy a decir por él. Sí, venga. Las aves son dinosaurios. Eran parientes de los dinosaurios y son los dinosaurios vigentes todavía a día de hoy. Así que, mmm, de verdad, nos siguen superando, tío. Es que, es que. En fin, de verdad. Se me ha invocado. <laughs> ya está, ya he dicho dinosaurio, ya Chanchi está, ya tengo toda su atención, ya puedo decir lo que quiera. <laughs> en fin. Eh, pues eso, esa era la noticia. Bastante curiosa, bastante interesante, como os decía antes, la verdad es que es una de las cosas que yo más pensé cuando estuve seleccionando las noticias. Digo, ¿qué cosa más interesante? Y luego dije, a ver, se llama la revista muy interesante, por algo será. No creo que le hayan puesto el nombre porque sí, las cosas como son. Así que, pues, esa era otra de las noticias. Otra vez que a lo mejor esta la habéis oído, porque la han puesto incluso en el, en el noticiario de la vida, en las telenoticias de todas las cadenas de televisión, salió hace poquito la foto del sol, como decía todo el mundo, como con una sonrisilla, que seguro que lo habéis visto. Y eh, alertaba a los científicos según una noticia que os voy a leer a continuación, porque la NASA, que compartió en las redes sociales también esta imagen, eh, en la cuenta de Twitter incluso, de NASA San, eh, una foto del sol, que efectivamente pues, parece que tiene como dos puntitos, que serían los ojos, y, un, y una especie como de medio sonrisa, ¿no? De color negro, ¿no? Parece, parece un emoticono, la verdad. Eh. Pues bueno, esta imagen, que está vista a través de luz ultravioleta, resulta que estos parches oscuros en el Sol se conocen como manchas coronales, y son regiones donde el viento solar brota de forma muy rápida hacia el espacio. Eh, según esto, explicaban al menos en la cuenta de Twitter de la NASA, ¿no? Y decían que estas manchas coronales son un fenómeno que está siendo estudiado por la comunidad científica para ver cómo pueden afectar al campo magnético con nosotros, con la Tierra. Eh, la Agencia Atmosférica de Estados Unidos explica que pueden provocar velocidades más altas de viento solar. Y normalmente no notamos sus efectos porque chocan con nuestro campo magnético. Pero cuidado porque pueden alcanzar en forma de tormentas solares eh, a nuestro planeta, ¿vale? A la Tierra. De hecho, una de las consecuencias más comunes son las auroras boreales, que normalmente se pueden observar en algunas zonas de bastante altitud y de bastante eh, donde suelen estar básicamente los polos, el frío y tal, ¿no? Pero también pueden dar contra nuestros satélites en órbita, que pueden llegar a quedar literalmente fríos, como comunicó el pasado febrero la empresa SpaceX. Así que, cuidadito, cuidadito, que hay que estar atento a todo lo que pasa alrededor nuestra. Ya sabéis que hace mucho tiempo llegó un señor llamado Galileo, que nos dijo, amigo, tú no eres el centro, el centro es el Sol. Así que, mmm, bueno, Galileo y otros muchos, ¿no? Pero sobre todo Galileo, Galilei fue quizá el más destacado. Así que mmm, hay que observar mucho. Ahora, o si sea, os dais cuenta, estamos todo el día mirando al espacio. Anda que no hemos hablado ya de noticias aquí del espacio. Así que hay mucho, mucho que aprender. También hay mucho que aprender de este planeta, ¿eh? No penséis que todo el día mirando para arriba, todo el día mirando para afuera. También hay que mirar dentro, que también no hay mucho que cuidar todavía en este planeta que nos estamos cargando. Según explican en la noticia, sí. Es posible que puedan llegar a inutilizar los satélites. Eso es lo que quieren comprobar. Están intentando investigarlo y tal porque no se sabe si podría ser. Es posible porque al fin de cuentas son eh, corrientes de viento que por lo visto, claro, salen desde el Sol y, y pueden llegar hacia nosotros. Entonces, en teoría, pueden llegar a provocar algún tipo de efecto. A lo mejor, por ejemplo, a nosotros como tal, nosotros, por ejemplo, en, en lo que es la superficie terrestre, no lo vamos a notar. Pero, pero sí, a lo mejor los satélites que están en nuestra órbita y tal, o la Luna, a lo mejor, pues sí que puede recibir algún tipo de, de perturbación, entre comillas. Entonces, pues saberlo, la verdad es que está bastante bien. O imaginaos que se le cae un satélite a Elon Musk, le da algo a este señor, ahora que está todo el día hablando del espacio. Madre mía de mi vida, creo que nadie habla tanto del espacio como Elon Musk. Aparte de Twitter, que también pregunta muchas cosas en Twitter. Por cierto, hablando de esto, eh, no está aquí, no, no está en las noticias, pero como lo hablamos hace poco, eh, no sé si habéis oído que eh, Elon Musk está teniendo problemas con lo de Neuralink, que hablamos hace poco de ello en otro directo de noticias que quería insertar chips en el cerebro y todo esto, pues para intentar buscar curas, pues precisamente para determinadas enfermedades, que por un lado yo ya os dije, a mí me parece fantástico, me parece súper bien, pero que veo mucho problema a nivel neuro, neurológico de intentar meter eso, que todo eso tenga efecto, en fin, que creo que todavía hay que estudiarlo más, ¿vale? Pero bueno, que él lo ve todo muy bien y todo súper on fire. Y ahora resulta que hace poco ha salido la noticia de que parece ser que eh, ha tenido maltrato animal y ha hecho cosas de Beto a saber qué, eh, haciendo sus experimentos, eh, por desgracia, eh, con, con animales, que esto ya hemos hablado en otros directos, que es. Lo normal, no pasa nada, es investigación científica con animales, pero parece ser que el señor Elon Musk, con su maravillosa empresa, eh, pues me parece a mí que ha violado bastantes leyes por lo visto. No es raro, se debe decir desgraciadamente que no es raro, porque cuando tú intentas eh, llegar a algo de manera muy rápida, de manera muy agresiva, como tiene pinta de ser Elon Musk. Y es como que, ah, oh, porque tengo que encontrar que Neuralink funcione y bla bla bla, pues a lo mejor se le ha ido un poco la olla, con cariño. Pero se le habrá ido un poco la olla. Y lo también os digo, no solo él, el científico que lo haya hecho muy mal por él o muy mal por ella, porque no, o sea, me da igual el dinero que te den, hay cosas que no se deben hacer nunca. Entonces es una cuestión de, de ética, de moral y de dormir tú tranquilo. Yo no dormiría tranquila por las noches. Pues es posible que deje a gente como zombies. Si le hiciéramos caso a él, si sí. por suerte como él no es el que hace la operación, ¿sabes? Eh, la harán neurólogos. Los neurólogos de hecho decían, a ver, está muy bien todo este avance, que haya eh, pues algo. Oye, que, que sí, que puede estar bien, que a lo mejor haya algún tipo de microchip que pueda dar alguna señal eléctrica que nos permita mejorar. O, oye, pues está genial, la verdad es que está muy bien. Pero todavía es un poco ciencia ficción. Quizá yo creo que quedan bastantes años todavía para que veamos eso aplicado al 100% a nuestra vida. No lo sé, ¿eh? a lo mejor no. Pero yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que mmm, no es solo que se desarrolle el chip y, y, y el chip funcionara perfecto, sino que lo tienes que meter en un organismo vivo, tener en cuenta que el organismo vivo tiene un montón de cosas que pueden interaccionar con ese chip, eh, que pueden hacer que funcione o no, o que funcione de manera diferente a como tú lo hayas ensayado mil veces en un laboratorio. En fin. Que yo creo que tiene sus cosillas. Y en fin. Pero es que me acabo de acordar ahora de pronto y he dicho, ay, lo tengo que decir, lo tengo que comentar. Porque además os lo he comentado eso hace poquito en un directo. Nuestro amigo Elon Max y el Neuralink. Y ay, por favor, tengo que venir y tengo que decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Por cierto, otro lapsus ya. Y así ya antes de leeros la próxima noticia, ya hago el último lapsus. Sé que hay mucha gente que me sigue de Perú y sobre todo de YouTube creo y de Facebook así que por si acaso cuando veáis esto mucho ánimo a Perú que sé que ahora mismo están teniendo un poco follón político que lo he visto justo antes de empezar el directo así que, que espero que estéis todos muy bien que no haya mucho follón que estéis todos lo mejor posible y que todo el follón político que hay se os arregle no os preocupéis que seguramente se arreglará todas las cosas al final tienen solución bueno, eso se dice. Yo siempre me gusta últimamente mucho decir esto de toda Navidad tiene soluciones, salvo la muerte. La muerte no tiene solución. La muerte ya, si, de ahí ya no sabemos qué pasa. Pero todo lo demás, en teoría, hay solución en Navidad. De verdad. Sí, lo último que he oído yo de Perú es que parece ser que le han hecho una moción de censura y le han destituido. Lo han destituido a él y ya eh, hay una nueva presidenta, creo que va a entrar ahora eh, y tal. Pero vamos, que claro, este tipo de cosas, pues siempre, vamos, en España también tuvimos nuestra propia emoción de censura y también fue un tiempo. A ver, que a ti como ciudadano quizás te afecta más, te afecta menos, pero sí que ese tiempo de inestabilidad política hace mucho a los países. Entonces, mmm, apoyo total. Y rotundo a nuestros amigos de Perú. Un besito. Que vaya todo muy muy bien, esperemos. Bueno, la siguiente noticia no es noticia como tal, es reportaje, este es largo, así que aquí vamos a estar un ratejo. Pero es que es muy bonito este, este es muy bonito. Esto lo tenía que leer. Es que no podía evitarlo. Se titula Buscando al ancestro fuera de África. Al ancestro X, para ser más concretos. Y el digamos el subtitulillo, ¿vale? Dice. El consenso académico dicta que, al igual que el Homo Sapiens, nació en África y desde allí se dispersó por el resto del planeta, lo mismo ocurrió con su antecesor directo. Sin embargo, ahora dos científicos españoles se han atrevido a llevar la contraria. Busquemos en Oriente Medio, nos dicen. Y os empiezo a leer la noticia porque ya os digo, es, una, es un reportaje bastante largo, pero es muy bonito. La Real Academia define la inercia como la propiedad de los cuerpos de mantener su estado en reposo o movimiento si no es por acción de una fuerza. Este principio físico también puede aplicarse a las ideas. Una afirmación se convierte en paradigma cuando no se cuestiona, y puede dejarse llevar por la inercia hasta que aparece una fuerza que la detiene o la hace cambiar de rumbo. Esto, eh, aplicado al estudio de la evolución humana, es lo que se han propuesto los investigadores llamados María Martiñón Torres, directora del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana en Burgos, y José María Bermúdez de Castro, codirector de las excavaciones de Atapuerca. La fuerza en cuestión es un artículo publicado recientemente en la revista Quaternary International titulado El origen del linaje del Homo Sapiens. ¿Cuándo y dónde? Los primeros representantes de nuestra genealogía son africanos. Eso lo sabemos desde hace bastante tiempo. También está claro que los primeros humanos de nuestra especie salieron de África, según explica el paleantropólogo José María Bermúdez. De Castro que decía también que esto ha llevado a dar por hecho que el ancestro común que comparte nuestra especie y los neandertales que surgieron en Europa eh, también tiene que estar en África, pero no hay una evidencia fósil que lo demuestre. Entonces él mismo añade, alguien ha escrito la teoría y ya nadie la cuestiona, ya es como que no nos, lo, no nos planteamos otra cosa. Por esa razón los investigadores se han propuesto considerar al menos la posibilidad de un origen no africano del linaje Sapiens, como dice su propio artículo, el que hemos comentado hace un minutillo. De este modo, proponen dirigir la mirada hacia el sureste asiático y Oriente Medio, en concreto al corredor levantino. El antepasado que comparten el Homo Sapiens y el Homo Neandertalensis, al que se refiere Bermúdez de Castro, es uno de los grandes misterios de la evolución humana. Ya que los científicos saben que ambas especies tuvieron un ancestro común que vivió hace aproximadamente y entre 550.000 años y 765.000 años. Puede que algo un poquito más incluso. Algunos autores lo sitúan en el Pleistoceno temprano, para ser más exactos en cuanto a eh, líneas de tiempo, si las tenéis en la cabeza y tal. Tras esta divergencia genética, cada una de ellas habría mantenido algunos rasgos primitivos al tiempo que desarrollaría también rasgos propios y daría lugar así a dos especies de eh, aspectos claramente diferenciados, ¿vale? Por lo que podríamos llamarlo especies diferentes. Para reconstruir el aspecto del Sapiens basta casi con mirarnos al espejo y es que el ser humano moderno es un Homo sapiens. Eh, los neandertales por su parte se extinguieron en el Pleistoceno tardío pero sabemos que eran más robustos que el, human, que el ser humano moderno, de anchas caderas y extremidades más cortas. Tenían también una frente huidiza y sin mentón. Pero con el último ancestro común, con el LCA en sus siglas inglesas o el argot empleado por los paleontólogos, se acaban las certezas. Chris Stringer, director del Museo de Historia Natural de Londres, ...y antropólogo de renombre lo ha bautizado como el ancestro X y todavía no lo hemos encontrado según él dice nuestro registro fósil es muy limitado y las probabilidades de encontrar lo que buscamos son reducidas según explica Bermúdez de Castro asimismo aquí pone un pequeño recuadrito vale os lo leo antes de proseguir con el propio con la propia parte del, de lo que sería el texto vale y dice el aspecto del ancestro común, mezcla o mosaico. Y aquí te ponen. Algunos investigadores han usado modelos visuales para tratar de predecir la morfología craneal del ancestro X basándose en los registros fósiles. Por ejemplo, un estudio utilizó los restos de dos fósiles tempranos de Homo, cuatro neandertales y nueve humanos modernos. A partir de ahí obtuvieron. Hasta tres modelos virtuales similares entre sí y se superponían entre híbridos entre las distintas especies contempladas. Sin embargo, otros autores, entre quienes se encuentra por ejemplo María Martiñón Torres y José María Bermúdez de Castro, creen que el último ancestro común sería un mosaico de distintas especies más que una mezcla perfecta, y es que en la misma línea se mueve también Chris Stringer director del Museo de Historia Natural de Londres. Este mosaico podría tener una parte media de la cara de... que fuera muy similar al Homo sapiens y el Homo antecesor incluso, que está en Ataporca, y mientras que el similar a todos estos fuera un cráneo que sería un poquito más primitivo, con algunos dientes que se parecerían más a los de los neandertales y no a los del hombre moderno. Pero este mosaico de momento no ha aparecido en los restos fósiles. Asimismo, tampoco ha aparecido ni en África ni en Europa. Así que los orígenes respectivos del Sapiens y el Nendertalensis es otro de los motivos que llevan a buscar, según ellos, en el próximo oriente. Y ahora sí, seguimos leyendo en la noticia principal. Dice: el propio codirector de Atapuerca y el resto de su equipo pensaron hace tiempo. Que habían identificado a este ancestro X, que sería el antecesor, y que encontraron de hecho en ese yacimiento de la grandolina en Burgos. Así lo afirmó en un artículo publicado en la revista Science en el año 1997, firmado por Juan Luis Alsuaga, una de las personas más impactantes de Atapuerca, y Eudald Carbonell, entre otros muchos autores, por supuestísimo, que ha trabajado muchísima gente. Con el tiempo, ellos mismos descartaron esa idea porque eh, se dieron cuenta de que el homo antecesor, que vivió hace 850.000 años, tiene mucho que contarnos sobre ese gran misterio que es el último ancestro común del hombre moderno y del Neandertal. Pero ¿por qué han cambiado de idea los autores? Principalmente por la ubicación del yacimiento. No tiene sentido que el último o el, o el punto del antecesor este común se encuentre en un fondo... Eh, de saco cómo es la península ibérica, en el extremo de Eurasia. En los extremos siempre vamos a encontrar en principio cosas curiosas, como ocurre con el Homo Floresiensis, que es este que os decía yo, que es eh, normalmente pues, uno que está en, en el otro extremo y que aparece en una isla y tal, ¿no? Y eso es lo que explica Bermúdez. Eh, bueno, Bermúdez de Castro, todo el rato digo Bermúdez, perdón, Bermúdez de Castro. Refiriéndose al homínido de la isla de las flores en Indonesia. No es el único que nos obliga a mirar más allá de África, sino que el Homo luzonensis, encontrado ahora en Filipinas, y el de Nisobano, que aún no ha sido. <coughs> Perdonad. La tos. Ahí, ahora sí. Bueno, tras haber muerto, ya ha vuelto. Momento. Salud, gracias. <laughs> pues eso, que aún no había sido clasificado un Denis Obano en Filipinas. Pero eh, parece ser que también puede ser uno de los ejemplos que ponen. Entonces dicen que <coughs> un momento voy a ver un poco más de agua <coughs> cuando me entra a tos me quedo sin voz, perdonad eh, eso, dicen que, deben de, que debemos en general de abandonar eh, básicamente la idea del africacentrismo al bucear en el concepto de la evolución humana. Esto es muy importante. <coughs> es cierto que, que esto como pequeño inciso os diré que esto es algo que efectivamente casi siempre se plantea. Es como que el origen está en África y todo sale de África. Pero también puede ser a lo largo de tantos miles de años que haya habido otro tipo de variantes. Entonces hay que abrir un poco la mente también. Así que bueno, os prosigo ahora sí leyendo la, la noticia, ¿vale? En cualquier caso, si no debemos buscar en los extremos, entonces ¿dónde? Buscamos en principio en lo que denominamos puntos calientes, lugares donde puede haber hibridaciones y formaciones de especies. Un punto caliente que esté intermedio entre zonas muy distantes y la patria común donde se dan todos estos factores, en principio, es el próximo oriente. Al menos esto es lo que sostiene. Eh, pues nuestro amigo Bermúdez de Castro, ¿no? Eh, por otro lado, aunque también están trabajando en, en otros lugares como China, de hecho hay una zona enorme, gigantesca, donde además de producirse una evolución del erectus, seguramente también llegaron otras poblaciones como los denisovanos que se mezclaron y se hibridaron con estos. Eh, eh, Así nos interesa mucho, decía ¿sí? él, porque aunque hasta ahora el consenso científico haya puesto todas sus miradas en África para encontrar ese ancestro X, te digo una cosa: es así dentro no, que nos, nos nos hace una confidencia. Y si el problema hubiera en el próximo en la península ibérica, el problema que estaría resuelto. Tiene características modernas para el y la dentición pero los rasgos que fueron dados de los neandertales así que podría ser un buen ancestro X pero no tiene sentido en principio que esté en un extremo geográfico como es el yacimiento de Atapuerca y concluye si cogiéramos la gasolina y estuviera situada en el próximo lente, la historia de la humanidad se escribiría de otra manera completamente distinta el problema el antecesor no se ha comprado en ese próximo oriente entonces no podemos invitarnos oh caída de fps oh, me llamo por dios y se cayeron los fps se cayeron no, madre. Pero si no A ver, ¿pero por qué te caes? ¿Por qué quieres la rebeldía? ¿Qué está haciendo? Cosas de la historia humana. Hoy? No me toques el pie. FBS. No, no me toques el pie. No me toques la puta. Vale, estupendo. Estupendo. Rebeldía absoluta. No pasa nada. Esa hija a mí me gusta tener el arma así. <laughs> Mola, Gambri. ¿sí? Ay, aquí. Si acaso no me Gambri. Gracias. Así que mientras vuelve el audio, por lo menos que lo lea. A ver, FPS, ¿volvemos o qué? Venga, hombre, que son horas de trabajar. Ya sé que tú no quieres, pero quieres en el fondo trabajar. Venga. Thank <sniffs>